ahorita está cocina la harina. Mamaita, tuésteme las semillitas de macahuita que recogí. Mis hijas, esas semillas todas se sueltan mucho humo y no pueden descubrir. No ponga la cara fea. Sonríale a su mamita. Ahora sí. Mi negrita tiene la cara bonita. Vamos para la hamaca en lo que está la harina. ¡Ay, cómo pesa mi niña! Mamaita, ¿otra vez el ungüento ese? Sí, otra vez. Eso te pasó por estar detrás de la chicharra. ¡Ay, yo no sabía que Pica Pica era así! Gracias que no fueron las avispas. ¿Puedo dar un paseo con mis amiguitos? De aquí no podemos salir. Allá afuera hay hombres malos que nos quieren atrapar para que trabajemos para ellos. Supe de la esclavitud cuando me sacaron empujones de mi lejano país. Y tú estás conmigo porque viajaba dentro de mí. A costa de nosotros, esos desgraciados ganaron mucho dinero. ¿Y cómo usted ha sufrido? Sí, mis hijas. Pero gracias a mi rezo, a los santos, no me separaron de ti. ¿Y cómo pudimos escapar? Entre los esclavos de los barracones se cuchicheaba que aquí, en esta zona, existía un palenque de negros y marrones. Y el taita me dijo dónde quedaba los únicos caminos por donde se podía huir. ¡Ají, la negro! ¡Quiero probar el cuero! ¡Bah! ¡Oye, negra! ¿Tú piensas pasarte el día cuidando a ese pichón de clavo? No, no, mayora. ¡Ya es la tercera vez que te sorprendo abandonando el corte! Es que mi hija es muy dragona. Y además, las hormigas y las arañas pueden hacerle daño. ¡Eso no me importa! Lo mío es que todos ustedes trabajen. Hoy mismo hablo con el amo para que se acabe esta chiveta. ¡Ay, no, por su madre no le diga nada! Mira lo que hago con tu dichosa negrita. ¡Oye, negra! ¡Párate ahí! Pobre mamáita. ¿Cuánto trabajo por mi culpa? No diga eso, mis hijas. Porque esa tu mamá es una felicidad grande, grande. ¿Y cuánto tiempo estaremos escondidas aquí? No lo sé, mis hijas. No lo sé. ¡Mantengan a los perros callados! ¡Afinen los hocicos que deben estar cerca! ¿Quiénes? ¿Pero quiénes van a ser, idiota? ¡Los negros! ¡Dije que hicieran silencio! Mire, jefe, este mismitico es el lugar donde los perros pierden el rastro. ¡Claro! ¡Por el agua! ¡Aquí mismo nos instalaremos! ¡Después continuamos buscando! ¡Ah, pero los que están metidos en el monte! ¡Algo los tiene que delatar! Mamaita, ¿qué va a hacer? ¡Tótate las semillas de macahuita! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, qué cantidad de humo! ¡Sí! Pero no va a dar la casualidad que estén tan cerca los ranchadores. ¡A la próxima! ¡Ja! ¡Pide otra cosa! Se lo prometo. Si los demás negros ven que estoy haciendo esto, ¡ja! ¡Te busco tremendo lío! ¡Suerte que todo está pa' güemilere! ¿Qué es un güemilere? Es una fiesta en honor a nuestro santo. Permiso, jefe. Voy a buscar algo pa' comer. Oye, pero usted siempre tiene hambre. Claro, si no he comido nada. ¡Dale, pero no te alejes! Oye, ten cuidado, no te vayan a coger los negros. ¿Tú crees? Oye, ¿qué clase de ratón tú eres? ¡Dije que hicieran silencio! ¿Y tú? ¡Busca algo de comer! Sí, jefe. Mamaita,
¿Y cuándo me como la semillita? ¡Ay, mis hijas! ¡Cuando regresemos de Güemiler! ¡Contra! ¡Vamos, que estamos atrasados! Recoge una pucha de flores para no llegar con la mano vacía. Recojo la del atajo. ¡Tú no es camienta! ¡Todavía tú no te has curado de pica pica! ¡Y ya te quieres meter con las avispas! Yo recojo las flores con cuidado, sin alborotarla. ¡Te dije que no! ¡Habla claro o te quito la gaguera! Vi humo y descubrí a unos cimarrones. ¿Qué tú dices? Vi una negra y a una negrita. ¡Oh! ¡Y me la juego que hay más! ¡Vamos! ¡Enséñanos el camino! ¡Ay, mi santo! ¿Qué pasa, mamaita? ¡Son los ranchadores! ¡Deben haber visto los humos! ¡Ay, estamos perdidas! ¡Tengo mucho miedo! Ay. ¡Shh! ¡Escóndete! ¡Vaya, vaya! ¡Mira quién es! ¡La negra de Bencúa! Estoy seguro que por aquí tiene que haber más negro. ¡Ay, ay, 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 los bichos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se escapan! ¡Se volvió loca la negra! ¡Mira cómo cuquea la avispa! ¡Ay! 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 ¡A los caballos! ¡Ay! ¡Ay, mamaita! ¡Qué susto! ¡Eso, condenado! ¡Pronto van a regresar! ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Vamos para Güemilere! ¡Hay que avisar a nuestros hermanos! ¡Ellos y nuestro santo nos protegerán!